Los moradores de la urbanización Nicolás Garatea le dijeron no a la inauguración de la primera etapa del complejo deportivo que tantos meses esperaron. Según los vecinos, todavía falta subsanar deficiencias en la infraestructura y en las conexiones de agua. La inauguración de este complejo deportivo no puede realizarse. ¿Por qué? Problemas que tendrían que corregir. Uno, el tema del agua. Es que va directo, las tuberías van directo a la bomba y cuando uno quiere abrir los caños con agua que viene directamente de la calle no puede utilizar si no bombea. Los servicios higiénicos de igual manera, o sea, si no se bombea no hay servicio, agua para el servicio higiénico. Que en la unión de los tubos que son, sirven como parantes al cerco perimétrico están separados. Porque los jóvenes y niños se pasan por ahí y pueda caer la posibilidad de que alguno de los jóvenes o niños se quede estancado. La primera etapa de esta obra culminó en enero. Por eso Flores Patricio, secretario general de la zona, deduce que el retraso de la inauguración tiene un fin político a favor del alcalde y candidato a la reelección, Francisco Gasco Barreto. Él recuerda, con documentos en manos, que solicitó la entrega de las llaves de la obra en marzo, pero nunca lo atendieron. Yo puedo presumir que es un aprovechamiento político, porque si desde enero que se terminó la obra constantemente hemos venido solicitando la entrega de llaves y con documentos, ¿eh? Acá tengo el documento, ¿no? Constantemente hemos venido solicitando, es que ahora recién, en el último mes de campaña electoral, pues entonces se pretenda entregar. Este proyecto cuenta con dos etapas y está elaborado bajo la modalidad de obras por impuestos. La comuna sureña se comprometió a iniciar los trabajos de la segunda etapa, que consistían en la construcción de un mini gimnasio y un skate park, inmediatamente después de la culminación de la primera. Sin embargo, ahora se sabe que tal proyecto no cuenta siquiera con expediente técnico. En cuanto se refiere al expediente técnico, habíamos conversado hace un mes atrás con el señor Néstor Góngola, que es el administrador de la obra que, o la empresa que hizo este proyecto, y el gerente municipal, el señor Reyes, y habíamos acordado de que a mes y medio ya tenía que estar culminado y aprobado el expediente técnico. Sin embargo, el día 25 de este mes de agosto lo he llamado al señor Néstor para ver cómo está el expediente técnico y me dice que ha recibido una contraorden para que no continúe ese expediente técnico.